La División Cultural de Radio Shido trae hasta ustedes su espacio de efemérides un día como hoy. Un día como hoy, 5 de marzo, pero del año 1574, nace William Oughtred, matemático británico que incorporó el símbolo pi para expresar el cociente entre las longitudes de una circunferencia y su diámetro con un valor aproximado de 3.1416. En el año 1616, la Iglesia Católica condena el libro de Copérnico que demuestra que el Sol no gira alrededor de la Tierra. Tal condena se origina por considerar que esta afirmación se trata de una teoría contraria a los preceptos de la fe. En el año 1812, durante el sitio de Cuautla, un niño de solo 12 años de edad, de nombre Narciso Mendoza, también conocido posteriormente como el Niño Artillero, hace retroceder a los realistas al detonar por sí solo un cañón en un momento preciso del combate, logrando contener de esta manera el fuego enemigo del ejército realista. En el año 1827, muere Alejandro Volta, físico italiano, descubridor del metano, además de ser inventor de la pila eléctrica. En el año 1830 nace Esteban Julio Marey, sabio francés, precursor del cine y de la aviación, además, estudioso de la fotografía en movimiento de los cuerpos. En el año 1870 nace el escritor y periodista estadounidense Benjamin Franklin Norris Jr., reconocido novelista recordado por sus obras basadas muchas de las veces en el naturalismo. Un día como hoy, pero del año 1940, nace José Gómez Romero, conocido artísticamente como Diango. Cantante español de música romántica, considerado uno de los intérpretes más románticos y destacados de habla hispana en su género. En el año 1953, el dictador comunista de la ya desaparecida Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, Joseph Stalin, quien fuera acusado del asesinato de millones de personas, fallece a causa de un derrame cerebral en Moscú. En 1993 se eleva a rango constitucional el derecho a la educación en México, así como la obligación del Estado para impartir la educación preescolar, primaria y secundaria. El 5 de marzo de 1998, la NASA anuncia el descubrimiento de agua en forma de hielo en cráteres de los polos de la Luna, descubrimiento realizado gracias a la sonda espacial Luna Prospector, dedicada precisamente al estudio de la superficie lunar. En el año 2013 muere el líder venezolano Hugo Chávez. En el año 2022 tiene lugar una tragedia en el Estadio Corregidora de la ciudad de Querétaro, donde se registra una batalla campal durante un partido de primera división, siendo este uno de los episodios más oscuros en la historia del fútbol mexicano. El día de hoy celebran su onomástico las personas de nombre Virgilio, Teófilo y Jeremías. Hoy es el Día Mundial de la Eficiencia Energética. En Radio Shido hemos presentado Un Día Como Hoy, en la voz de César Matadamas. RX